Y la Escritura dice, en 1 Pedro 2:5, saldrá en la pantalla, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice este pasaje, nosotros también, dice el apóstol Pedro, somos ¿qué? Piedras vivas. La iglesia es un lugar compuesto de piedras vivas. La iglesia no son estos ladrillos, ni estas luces, ni estas cosas que hacemos aquí. La iglesia es el conjunto de la espiritualidad que hay en ti y en mí. El vínculo que se genera entre nosotros es la iglesia. La iglesia, según esta escritura, es un conjunto de personas donde cada uno es un ladrillo del edificio. ¿Y qué pasa si ponemos ladrillos buenos y ladrillos defectuosos? ¿Entiendes lo que estoy tratando de hacer, la comparativa? Tienes que entender que cuando cambias el concepto de creyente a discípulo y empiezas a decidir que realmente eres un discípulo, empiezas a decir: es que yo tengo una responsabilidad, porque yo soy uno de los ladrillitos que va a usar Dios en mi iglesia. Y entonces, ¿qué pasa con un ladrillo? Un ladrillo está hecho para ser puesto en un lugar como parte de un conjunto de ladrillos dentro de un muro para cumplir un propósito. El creyente no acepta esto porque él empieza a decir: yo no quiero ser un ladrillo, yo quiero ser libre, yo quiero ser lo que yo quiera ser. No os dije esto cuando empezamos a servir recientemente. Algunos de vosotros os apuntasteis en la escuela de servicio y dijisteis, yo puse ahí en la lista, dije: ¿qué es lo que más os gustaría hacer? Y me escribió alguno, por ejemplo: me encantaría estar en la alabanza. Pero luego le hice otra pregunta, le hice: bueno, ¿y en qué otras cosas estarías dispuesto, según las necesidades que tiene tu iglesia, de servir? Entonces algunos pusieron otras cosas. Porque yo traté de hacerles entender a través de esa encuesta y de esa escuela de servicio en ese momento, que la iglesia no solamente funciona por lo que a uno le gusta. Porque si a todos nos gusta la música, entonces todas las sillas estarían vacías y todos estaríamos aquí arriba cantando. ¿Les parece? Es que a mí me gusta predicar, entonces vamos todos aquí arriba y predicamos al mismo tiempo. No funciona así el reino. No funciona así el reino. Sino que el reino funciona según el lugar donde Dios nos quiere poner. Dios nos quiere poner en su construcción, en cierto lugar. Y a veces dices: pues a mí no me gustaría tanto ese lugar, me gustaría tal otro lugar. Yo no sé si ese lugar es para siempre en tu vida o durante un tiempo Dios lo está usando para tratar, para trabajar algo en tu carácter, en tu vida, para corregirte, para limpiarte, para convertirte en un discípulo y domarte. Yo no sé si lo está usando. A mí no me gusta limpiar. Y justo te meten a la limpieza. Hoy yo estoy que abandono la cafetería, ¿verdad? Porque es que ya no tengo tantas ganas. Porque es que lo que sea. Y el Señor te dice: no, tú eres mi ladrillito, te necesito ahí. Y algunos están ahí diciendo: ay, Señor, ¿cómo me gustaría dejar esto? ¿Cuántos sonidistas me han querido abandonar el sonido? Incluyendo el presente. Claro, ese lugar es difícil. Ese lugar es difícil. Yo honro ese lugar del que se sienta ahí en el sonido. Es uno de los lugares más difíciles de la iglesia. Más incómodos. Pero no estamos donde queremos porque somos piedras vivas. Entonces, nuestra responsabilidad, y quiero que entiendas que la iglesia es un organismo vivo donde el discípulo, la comunión de discípulos mantiene la vida de la iglesia.